Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un minutillo más para que se unan sus demás compañeros. ¿Venís a guardar ya lo del grupo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aprovechando que no ha empezado, le quería hacer una consulta. Sí, adelante. Estaba viendo el área donde dice el progreso Sí. en la plataforma y veo que dice su inscripción, pista de auditoría. Estás inscrito en la pista de auditoría para este curso. La pista de auditoría no incluye certificado. No, ahí consúltelo con la empresa con la que se ha inscrito, ¿verdad? No sé yo si le van a dar certificado, diploma, no sé. Ellos tuvieron que haberles dicho. Tenía esa duda, gracias. Bueno, vamos a empezar ya, estimadísimos alumnos. Tengan todos muy buenas noches. Esperemos que no vaya a ir nada anormal, ya que esta es una noche lluviosa. Y bueno, cuando llueve, pues a veces se va la energía o se corta el internet, pero esperemos que no vaya a suceder nada de eso. Así que vamos a arrancar con el acostumbrado listado. E iniciamos con el señor Alfredo Alberto Mancía. Ana Patricia Méndez. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Elena Nerio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Frida Barahona. Delia Frida solo una vez se conectó y me alegró que ya iba a estar con nosotros y ya no se volvió a conectar. Diana Victoria Murcia. Buenas noches, presente. Dina Xiomara Rivas. Elmer Ricardo Hernández. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Buenas noches, presente.
Joana Guadalupe Corcios. Por ahí está Joana, pero no la escuchamos. Buenas noches. Presente, ¿me escuchan? Buenas noches. José Wilfredo Rivera. Hola, hola. Ah. Presente, buenas noches. Buenas noches, José Wilfredo, con toda la actitud. Así es. Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Karina Stephanie Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enrique. Silvia Arelí Escobar. Por ahí veo a Silvia. Buenas noches, muy bien. Walter Antonio Serna. Buenas noches, presente. Buenas noches. Wilmer Alexander Antonio. Por ahí está Wilmer, pero no lo escuchamos. Por ahí lo veo que está presente, conectado. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, tengan todos buenas noches nuevamente. Recuerden que el objetivo, pues, es que al terminar este curso continúen con los demás. Es decir, se vayan al intermedio, se vayan al avanzado para que tengan un conocimiento completo de lo que es Excel. Con el curso básico, pues, se aprende un poquito, pero ya con los otros dos cursos usted termina de pulirse, como podríamos decir, en Excel. Y no del todo, porque Excel es tan intenso que se requirieran muchas más horas, ¿verdad?, para poder aprenderlo todo, pero con los tres cursos que usted lleve, pues ya queda bien afilado, como decimos, para que pueda manejar Excel. Entonces, los exhorto, pues, a que continúen, que traten de conectarse puntualmente, que hagan sus ejercicios, que practiquen y que no se vayan a quedar solamente con este curso, ¿verdad? Estaba viendo la plataforma y bueno, algunos ya empezaron a hacer sus laboratorios. Veo que algunos no han hecho ningún laboratorio. Los laboratorios son importantes porque de ahí viene la evaluación. Parte de la evaluación, porque la otra parte es la asistencia. Creo que les mencionaron que si usted no asiste el 80% a las clases, pues ya como que dejó el curso, ¿verdad? Porque la asistencia es bien importante. Entonces los exhorto a todos a que no faltemos y que estemos presentes puntualmente. Y si queda alguna duda, pues ya saben que en la plataforma se suben los videos para que ustedes los puedan ver nuevamente. Este día vamos a continuar con la tercera sección y esta vez vamos a ver el tema de herramienta de formulario. Permítanme compartirles mi pantalla, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a ver este día el tema de herramienta formulario de datos. Así se llama el tema de este día. Y el objetivo, pues, es optimizar el tiempo de ingreso de información al construir una base de datos o una tabla. Ese es el principal objetivo de esta,
de esta herramienta. Esta herramienta nos sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta y para trabajar con esta ventana, lo primero es que tiene que tenerlo usted habilitada esa opción para poder hacer uso de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, otra definición que podríamos explicar acá es que un formulario de datos ofrece una manera cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínese que usted tiene una base como esta que hemos venido viendo en nuestros ejemplos, que es la de departamentos y municipios, pero supóngase que usted tuviera que ingresar datos y hubieran más datos acá a su derecha, usted tendría que estarse desplazando para ir ingresando todos los datos. Entonces, ya vamos a ver cuál es la facilidad que muestran los formularios para ser más eficiente en el ingreso de los datos. En este caso, los datos de una base de datos o de una tabla. Dice que también podemos usar un formulario de datos cuando sea un formulario que nosotros queremos construir de manera sencilla, o sea, un formulario sencillo, que lo que va a tener son encabezados y etiquetas, es decir, los rótulos de esos encabezados. Ya si usted quiere un formulario más avanzado, es decir, que le valide datos, que le presente combos, que le presente opciones. Ya para eso, ya entonces ahí ya hay que programar el formulario. Y ya para programar un formulario, usted ya tiene que tener conocimiento de macros y de un poquito de programación, ¿verdad? Entonces, Excel sabe que ya hacer un formulario personalizado, es decir, con todas las características que nosotros queremos, es más difícil, pero un formulario sencillo, que lo único que nos permita es ingresar los datos de una tabla o de una base de datos que tengamos nosotros en una hoja, pues él nos ha proporcionado esta herramienta que es fácil y sencilla de usar. Acá está la imagen de cómo se presentan los formularios, de las opciones que tienen los formularios, y ya vamos a ver de dónde es que surgen. Entonces, teniendo claro esta teoría, quiero que los que están en su computadora, porque sé que algunos se conectan por teléfono, pero los que están en su computadora, lo principal, lo primero que usted tiene que hacer es ver si tiene esa herramienta que se llama formulario. Vean, tiene que haber una opción que dice formulario. Muchas veces esta opción está en la cinta de opciones de datos o en la cinta de opciones inicio. Pero en la mayoría de casos no viene por default y hay que agregarla. Entonces, el lugar más idóneo para agregarlo es en la barra de acceso rápido, ¿verdad? Acá a mí me la presenta la barra de acceso rápido por acá. Vean, algunos se las presenta aquí arriba, en el extremo superior izquierdo. Ahí está la barra de acceso rápido. Va a depender de la versión de Windows y va a depender de la versión de Excel que usted tenga. Entonces, quiero que algún voluntario me diga si tiene esta opción formulario en la barra de acceso rápido. Revisen, por favor, un par de voluntarios.
Ya revisé, pero no la tengo, profe. No la tiene Jessica Maribel. ¿Alguien más que revise si la tiene? Yo tuve que reiniciar la computadora, pero cuando vuelva, yo reviso si la tengo. Sí, está bien. ¿Alguien más que esté con su Excel allí a la mano? Bueno, si no la tienen, pues vamos a seguir las siguientes instrucciones para que vamos a esperar que a Carmen Elena le arranque su máquina para que de una vez la agregue, ¿verdad? A su barra de acceso rápido. Sí, porque está actualizando, dice. Ah, pero si está actualizando, no sé cuánto tiempo se va a llevar. A veces las actualizaciones de Windows tardan mucho tiempo. No, no Pues, logro, no logro ver en qué porcentaje va. 26%. Ah, sí. Entonces vamos a tener que esperar mucho tiempo. Entonces mejor vamos a explicar acá, ¿verdad? Hay Yo tampoco la tengo. No la tiene, Hola. ¿verdad? Daisy Noemí no la tiene tampoco. Vale. Entonces, fíjense bien cómo se agrega esta opción de formulario a su Excel. Lo primero que usted va a hacer, va a tener que irse a la opción archivo. Archivo. Luego de archivo, usted busca ahí un menú que se llame opciones. A usted a lo mejor se le va a ver diferente, porque como les digo, los menús aparecen dependiendo de Windows, de su versión de Windows y dependiendo de su versión de Office instalada. Pero sí tiene que estar en inicio, opciones. Entonces le vamos a dar ahí al menú opciones. Entonces, en el menú de opciones, se va a ir a la barra de herramientas de acceso rápido. Ahí le va a dar clic. Barra de herramienta de acceso rápido. Ahí le va a dar clic. Y luego, en el primer menú de opciones que le aparece, me van siguiendo, estimadísimos. Voy tratando de mi cabeza. Ok. Bueno, de aquí entonces le va a aparecer a usted comandos disponibles. ¿Verdad? Aquí estamos personalizando la barra de herramientas de acceso rápido. Comandos disponibles en. Le aparecen aquí, por ejemplo, los comandos más utilizados. Vamos a desplegar ese combo y vamos a poner todos los comandos. Ahí tiene que aparecer una opción que diga todos los comandos. Le damos ahí en todos los comandos. Y luego, cuando ya esté todos los comandos, usted va a empezar a buscar acá. La opción de formularios. Vean. Si usted se ubica y le da la F, por ejemplo, la va a llevar a todas las opciones que empiezan con F. Y aquí tiene que tener uno que diga formularios. Acá está, mire. Dice formulario. Formulario Data Form Excel, dice. Entonces, usted lo que va a hacer es que va a marcar ese formulario. Y luego le va a dar al botón agregar. ¿Ok? Okay. Formulario, agregar, y ya le va a aparecer acá a este lado. Y luego le va a tener que dar aceptar. ¿Ok? Formulario. Fíjense primero, barra de herramientas de acceso rápido. De ahí en comandos disponibles buscamos todos los comandos. De ahí buscamos formulario. Lo señalamos.
Le damos a agregar y ya pasa a estar a este lado. Y luego aceptar. ¿Ok? Y entonces ya le va a aparecer acá, formulario. Revise, por favor, alguien o un par de voluntarios que me digan que les salió y que ya les aparece la opción formulario. Sí, en mi caso sí, ya me aparece. Igual en el mío ya aparece. Excelente. También en el mío ya apareció. Daisy Noemí, ¿le apareció? Sí, ya me funcionó, ya aparece. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces ahí ya podemos hacer uso de nuestra herramienta de formulario. Ok, entonces ya explicamos para qué nos puede ser útil un formulario y cuál es el principal uso que le debemos de dar a formulario. Pero además de eso, hay algo más que tenemos nosotros que tomar en consideración a la hora de usar formularios. Entonces, vean. ¿Qué es lo que usted tiene que tomar en cuenta al usar formularios? Dice que lo importante es que asegúrese que no haya líneas en blanco en el rango de datos, ¿verdad? Esto es algo parecido a lo que veíamos ayer con los filtros. Para que funcionen bien, pues tiene que ser una base de datos, su hoja de cálculo, los datos tienen que estar en formato de tabla o en formato de base de datos. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, que aquí no tienen que haber columnas discontinuas ni, o sea, columnas en blanco ni tampoco filas en blanco, porque si no, ya ahí él ya no lo toma como una base de datos y ya no le va a poder construir su formulario. Eso es lo primero, ¿verdad? Luego dice también que al querer usted trabajar sus datos en manera de formulario, si hay demasiadas columnas, entonces pueda que si hay demasiadas columnas, el formulario le va a dar error porque él puede trabajar con un máximo de 32 columnas. ¿Ok? Entonces ya, si usted tiene más de 32 columnas, ya no le va a funcionar el formulario. Parece exagerado 32 columnas, pero hay veces que créanme que hay muchas más columnas cuando se trata de una base de datos grande. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. O sea, lo más que le pueden aparecer aquí, viendo el formulario acá, estas son todas las columnas que le van a aparecer de esta forma. Pero lo más que puede haber son 32 columnas, es decir, 32 cajitas donde usted va a ingresar datos. Ya vamos a ver más en detalle qué es lo que sucede. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere eso? Que no pueden haber más de 32 columnas, lo explicamos ahorita. Lo otro importante también que usted tiene que tomar en cuenta es que si no tiene, como le digo, sus datos arreglados de manera de una tabla, una base de datos, entonces cuando usted quiera usar la herramienta formulario le va a dar error. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy ahorita a usar la herramienta formulario. Entonces me dice de que no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda de un rango y vuelva a intentarlo. ¿Por qué? Porque me dice, mira, aquí no tengo datos. Ahí no puedo hacer nada. Ah, ok. Entonces, si yo señalo el rango, por ejemplo, y le doy formulario, ya ahí sí ya me desplegó el formulario. Pero, por ejemplo, imagínense otro caso.
que usted solo tuviera, no tuviera los datos ordenados en manera de tabla, entonces ahí también te va a dar un error como este. Miren, por ejemplo, aquí está ordenado mis datos en forma de tabla o base de datos. Aquí no, aquí pueda que yo los tenga más abajo, los tenga separados. Entonces él va a detectar que hay nombres de columnas, pero al dar mi herramienta formulario, me va a dar el error este. Me va a decir de que Excel no puede determinar qué fila o qué sección de la lista contiene las etiquetas de columna requeridas para armar su formulario. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, lo primero es armar yo mi base de datos ya estando yo acá. En mi base de datos, yo le puedo dar la herramienta formulario. Y vean lo que me aparece acá. Ok, entonces acá ya me apareció el formulario con cada una de las columnas que yo tengo acá. Departamento, municipio, hombres, mujeres y total. Acá está, miren. Esas son exactamente las columnas que yo tengo y él ya me creó un formulario con esos campos, podríamos decir. ¿Ok? Muy bien. Pero me decían también de que yo no puedo pasar de 32 columnas. Veamos qué pasa en ese caso. Supongamos que yo tengo acá más columnas. Supóngase usted que su tabla es grande y tiene, bueno, tiene muchas más columnas, ¿verdad? Supóngase que usted tiene todas estas columnas llenas de datos. Tiene hasta acá. Entonces, ese nombre de columnas la va a tomar como datos también. Entonces le doy formulario y ahí en ese caso es que me dice él que mi tabla contiene más de 32 columnas. Por lo tanto, él no me puede resolver. Dice, hay demasiados campos en el formulario de datos. Entonces, tiene que considerar eso para que usted pueda construir su formulario. ¿Y hasta cuánto dijimos que podía tener? Hasta 32, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería 6. La columna 6, de la 7, treinta y dos llega hasta acá. Voy a quitar esta y esta. Entonces, hasta acá puedo tener yo 32 columnas. Veamos, si le doy formulario. Y vean, entonces, sí, ¿verdad? Ahí está. Y vean el orden en que las pone. O sea que aquí yo voy a poder meter, vea el orden en que las pone y vea la ventaja, ¿verdad? Que aquí usted en un solo... En una sola ventana, usted está viendo las 32 columnas. No necesita estarse desplazando. Entonces aquí puede usted editarlas, puede consultarlas, puede ir avanzando entre ellas
con el Enter, usted va desplazando los registros. Y acá, en la esquina superior derecha, le va diciendo en qué fila está o en qué registro está. Me dice que tengo 262 registros. Y aquí me va diciendo en cuál estoy. Yo solo le voy dando Enter, la tecla Enter, y ahí él se va desplazando, ¿vean? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a borrar esto porque ya no nos sirve. Solo era para efectos de ejemplo. En realidad, nuestra base de datos solo tiene estas columnas. Departamento, municipio, hombres y mujeres. Bien. ¿Hay alguna duda, estimados, o queda claro? Todo claro. Creo que va a quedar. ¿Cómo? Sí, está claro. Ok. Bueno, entonces vean, ya viendo la base aquí en pequeño, ¿verdad? No, no en pequeño, sino que solo con las columnas que teníamos básicas acá. Vamos a hacer lo siguiente. Le damos formulario y vemos que tenemos exactamente solo las columnas. Entonces, acá quiero que noten que la columna total aparece siempre como un dato. Eso quiere decir que usted puede modificarlo, la columna total. ¿Cómo hago para desplegarme entre los campos? Con la tecla Tab. Así, miren, Tab. Y ahí, si yo toco esos datos, los voy a modificar sin ningún problema. ¿Ok? O también puedo irme desplazando. Eso es para desplazarme entre campos. Entre campos. Para desplazarme entre filas o registros, entonces allí ya es Enter. Bien. Entonces aquí tenemos las cinco columnas, pero si se fijan en la columna de total, es un valor fijo, quiere decir que yo lo puedo modificar, pero realmente la columna de total depende de las columnas de hombres y mujeres, porque es el total de la población. Entonces acá los datos la tabla porque así está construida, ¿verdad? Ya con los datos fijos. Pero no debería este total debería de calcularse con una fórmula, ¿verdad? No deberíamos de ingresarlo nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, por ejemplo, quizás vamos a trabajar con una tabla más pequeña. Sí, vamos a trabajar con esto. Bueno, en ese caso, nuestra fórmula debería de ser en la celda C2 más la celda D2. Ok, ese es el total. Y vamos a copiarlo en todo. Entonces ya esta ya no es un valor fijo, fíjense bien, sino que es una fórmula. Ya tenemos claro que es una fórmula. ¿Sí? Pero lo que quiero que noten es el siguiente efecto. Vean. Hoy le voy a dar yo a mi formulario otra vez. Si se fijan, ya la columna o el campo total ya no es editable. Es decir, que yo ahí ya no puedo llegar a él. No puedo modificarlo. ¿Por qué? Porque
Excel se dio cuenta que el total es una fórmula, entonces ya no la habilita. ¿Ok? Como es una fórmula, o ya sea que ahí haya una fórmula o haya una función, él ya no la va a habilitar, formulario. Entonces eso es, y él es tan inteligente que se da cuenta, ¿verdad? Bueno, y los siguientes botones que tenemos por acá es, estando yo en mi formulario, dice que estando yo en mi formulario ya no me puedo pasar a la hoja. ¿Vean? Hoy en que da una alerta, ¿verdad? Porque se supone que es esto lo que yo estoy editando, toda mi tabla de datos. Entonces yo no me puedo cambiar. Eso así es. ¿Qué función tienen todos estos botones? Bueno, voy a cerrar acá. Si estoy yo acá en mi primer registro, formulario, Aguachapán, por ejemplo, el primero es, nuevo es si yo quiero crear un nuevo registro, es decir, quiero agregar una línea al final. Entonces, yo le doy nuevo. Y aquí vean, cambia el rótulo a nuevo registro. Quiere decir que el registro que yo agregue lo va a agregar él al final de la tabla. Sea lo que sea que yo vaya a agregar, sea lo que sea, esto se va a guardar hasta que yo le dé enter, ¿verdad? Hasta que yo le dé enter se va a guardar. Si yo le doy tab, no, ¿verdad? Me estoy cambiando de dato en dato, de columna en columna. Si yo le doy enter se va a guardar. Si yo me quiero arrepentir de lo que estoy escribiendo, le puedo dar a la tecla restaurar. Y eso me cambia, me elimina todo lo que yo he editado. ¿Ok? Restaurar. Restaurar es como decirle, mire, voy a empezar de nuevo. Restaurar. ¿Ok? Y lo mismo puede pasar con un registro que yo esté editando. Acá yo estoy editando el registro. No lo estoy, no es uno nuevo, sino que lo estoy editando. Entonces, imagínense que yo aquí a Huachapán le cambio estas cantidades. Pero ahí me doy cuenta de que no, no es eso, que estoy equivocado. Entonces, antes de guardar el registro, antes de darle enter, yo le puedo restaurar y me recupera el registro normal. ¿Ok? Entonces, aquí me va dando el número de registros. Cuando yo le doy nuevo, me lo pone en blanco, me dice nuevo registro, y lo que yo voy a guardar acá, lo que voy a ingresar al darle enter, se va a guardar como un registro nuevo. Vamos a cerrar eso. Y vamos a irnos a la tablita esta más pequeña mejor. Aquí tenemos otra. Ok, acá tenemos otra tabla. Le voy a dar formulario. Y me da un error ahí. ¿Por qué me da este error, señores? Lo acabo de explicar. Por el rango, porque no lo seleccionó. Exacto, porque no me ubiqué en la tabla, ¿verdad? Con solo ubicarme yo en la tabla, ya él ya se va a dar cuenta que es un formulario. ¿Vean? Entonces, tengo que estar sobre la tabla. ¿Y qué estoy aquí? Estoy en mi primer registro. Mi total, aquí ya tenía yo la columna de total preparada con una fórmula. Si usted tuviese otra columna,
por ejemplo, promedio, promedio debería de ser la suma de estas dos columnas, C5, C5 más D5, y como son dos columnas, ¿verdad? Entre dos. Ok, ese es mi promedio. ¿Estará bien esta fórmula, señores? Corríjanme, porque a mí a veces se me olvida la ley de los signos y todo ese volado. Le falta el paréntesis para que le reconozca la qué era la jerarquía de los. La jerarquía de los operadores, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Encerrar entre paréntesis lo que quiero que opere primero, porque la división se antepone a la suma. Primero se hace la división, pero lo que yo encierre entre paréntesis, eso se antepone a la división o multiplicación. Entonces ahí sí, el promedio, ahí sí tenemos correcto el promedio. Veamos, lo corrigió automáticamente en toda porque se dio cuenta que es una tabla y automáticamente nos lo puso en toda. Miren, toda la tabla. Si yo me voy ahora a formulario, ya me reconoció él también esa otra columna promedio, pero ya se dio cuenta él que es una fórmula. Entonces, esa no la puedo cambiar. Bueno, ¿qué pasa acá? Si yo cambio, por ejemplo, voy a cambiar, imagínense que le voy a agregar 9844. Le voy a agregar 1000 más, serían 10844. Ok. Entonces acá, mucho ojo por acá, vean, estoy cambiando la columna de hombres. Aquí tengo no, 9844 y le voy a poner 10844. Si yo le doy enter, vean, cambió. Ya está acá. 10844. ¿Ok? Me voy a ir de nuevo para arriba y le voy a poner el valor correcto. 9844. Enter. Ahí está. Y ahí me puedo yo ir desplazando con Enter en los demás registros. Imagínense ese Tuxtepeque, me dicen, hay un Tuxtepeque Norte, me dicen, porque ahora va como van a cambiar los nombres de los distritos y todo eso, los departamentos. Entonces yo acá, imagínense que le pongo, bueno, sería San Salvador Norte, algo así, ¿verdad? Pero quiero ponerle yo al municipio de Ayutustepeque Norte, enter, y vean, ya me lo cambió acá. ¿Ok? Y así, sucesivamente. Yo me voy a ir nuevamente a Yutustepec, que le voy a quitar este norte. Enter. Ya me lo corrigió. Entonces, con Enter, yo me voy desplazando en todos los registros y puedo editarlos. También, como les dije, con los cursores me puedo ir para arriba. A Popa Norte, pero si me arrepiento, le puedo restaurar y ya me lo deja como está. Bien. Entonces vamos a darle. Imagínense que solo tenemos los de San Salvador y me dicen, mire, vamos a ingresar el nuevo censo. Entonces aquí viene, aquí está el listado, ingréselos por favor. Ah, está bien, dice usted. Entonces voy a empezar a ingresar acá en mi formulario de datos más fácil, ¿verdad? Le doy 9, nuevo. Y imagínese que usted va a agregar, por ejemplo, municipios de Santa Ana, ¿verdad?
Entonces me dicen, mire, Santa Ana es el número 2. Contame, paso al otro. Un municipio, por ejemplo, de Santa Ana es Chalchuapa. Chalchuapa. Contado, me paso y me dicen que Chalchuapa tiene 35.535 hombres y 38.503 mujeres. Ok, y le doy enter, enter, y veamos qué pasó. Si yo me voy a mi tablita, acá está, miren. Ya me agregó Santa Ana, ya me le agregó un municipio. Le voy a dar nuevo y, por ejemplo, voy a agregar otro. Me dicen, aquí está un municipio de Sonsonate, por ejemplo. Sonsonate. Municipio de Acajutla, 25.561 hombres y 26.798 mujeres. Yo le puedo dar restaurar y me lo va a poner en blanco y no me lo va a guardar, ¿verdad? Pero si le doy enter, vean, ya me lo agregó acá. Entonces, supóngase usted que, supóngase que tiene una base de datos con más columnas, ¿verdad? Y tiene que agregar. Entonces, de esta manera, usted puede darle un vistazo fácilmente a los registros que está procesando o que está ingresando. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si fuera lo contrario, si yo lo quiero eliminar, ¿verdad? Entonces me dicen, mire, fíjese que ahí en eso, todos esos datos que tiene el municipio, ahí usted ingresó un municipio de San Miguel y esos datos están malos. Así que bórreme ese registro. Ah, perfectamente, yo puedo hacerlo desde mi herramienta formulario, ¿verdad? Yo me puedo ir a buscar precisamente ese registro. ¿Ven? De San Miguel. Que es un registro que está mal ingresado. Y le doy eliminar. Aquí todavía me pregunta él, mire, ¿está seguro que quiere eliminar ese registro? Y yo le doy sí. Y vean qué pasó, me lo eliminó. Ya no está ahí. Ok. Bueno, pero nos faltan ahí todavía otros botoncitos. Veamos para qué sirven esos botoncitos, ¿verdad? Tenemos otros botoncitos acá que se llama, por ejemplo, hay uno bien interesante que se llama criterios, ¿verdad? Ya vimos cuántas columnas puede poner, ya vimos para qué sirve el botón restaurar, ya vimos que se pueden eliminar registros también. Este botoncito de criterios, ¿para qué nos sirve ese botoncito de criterios? Este que está acá. Bien, bueno, con ese botón, usted lo que puede hacer es filtrar los elementos con el criterio que usted ponga en el campo correspondiente. Es decir, si yo quiero de estar visualizando de esta manera solo los
los municipios o los registros de San Salvador, yo en criterios le voy a poner, o sea, en otras palabras, que me filtre en el departamento solo San Salvador. Entonces, él lo que va a hacer es que me va a buscar, me va a presentar en el formulario solo los de San Salvador. Y también yo puedo usar comodines. Comodines se llama cuando usted usa, por ejemplo, los caracteres de interrogación o asterisco para hacer referencia a X caracteres. ¿Okay? Los más utilizados son el interrogación y el asterisco. Entonces, veamos, ¿cómo así? Vámonos nuevamente a nuestra tablita. Otra ventaja que tiene usted aquí también es que usted puede agregar más columnas, ¿verdad? Y igual se las va a presentar en el formulario sin ningún problema. ¿Ok? Creo que en el despliegue, en el ambiente de trabajo, creo que no vimos, bueno, no es que no vimos, no estaban esos temas en específico, pero considero que son importantes de explicar los temas de insertar columnas e insertar filas. Así como vimos que nosotros podemos rellenar, copiar y pegar datos. También nosotros podemos hacer la inserción de filas o columnas o la eliminación de diferentes formas. La más usual, pues, es usando acá los botones. Vean que están en la cinta de opciones de inicio. Usted se ubica en una fila y le da acá a insertar filas, y lo que va a hacer es que le va a insertar una fila. Lo mismo le puede dar en las columnas, ¿verdad? Entonces se puede ubicar acá en esta columna y le da a insertar y le va a insertar una columna precisamente ahí donde estamos ubicados. También usted lo puede hacer con botón derecho, se ubica sobre la fila, pero no le da el clic normal, sino que le da el clic derecho, o sea, el otro clic de su mouse, y aquí también usted puede insertar filas. ¿Vean? Lo mismo con las columnas, usted se ubica en el encabezado de la columna y le da botón derecho, es decir, el otro botón, insertar columnas. Creo que también usted sabe que, no sé si lo hemos explicado, creo que esto no tuvimos chance de explicarlo, que también para ajustar los tamaños anchos y grosor de fila y columna, y usted quiere ajustarlo al tamaño exacto, cuando se convierte en crucita, el cursor sobre la columna, usted le da doble clic y él lo ajusta automáticamente. Lo mismo acá, cuando se convierte en crucita sobre la fila, le da doble clic y lo ajusta. Y esto lo puede hacer también para varias filas, es decir, quiero hacerla a todas de una vez, usted las marca y le da doble clic cuando está en crucita, se las ajusta todas de una sola vez. Esto creo que no lo habíamos visto, es de lo que más se usa en Excel también. Y lo otro que más se usa es el ancho, ¿verdad? Usted lo puede ajustar al ancho automáticamente dándole doble clic. O si usted quiere, por ejemplo, para todas las columnas numéricas, usted quiere un ancho fijo, que todas tengan el mismo ancho, usted puede marcar todas las columnas, le da clic a la primera, C. Luego oprime la tecla Shift
y se va hasta la última que quiere marcar. Yo la última que quiero marcar es G. Oprimo la tecla Shift o de mayúscula y me las marcó todas. Y luego yo le doy botón derecho y aquí yo puedo poner un ancho de columna, ¿vean? Un ancho de columna fijo para todas. Por ejemplo, quiero un ancho de 50. Demasiado, ¿verdad? Ancho de columna 20. Ancho de columna, voy a poner 10. Muy angosto. Ancho de columna 15. Ahí está. Aquí, ¿qué pasó? Aquí me. Quizás que me insertó una más. Bueno. Eso es un dato bien importante también, aprender a manipular los anchos, inserción, eliminación de filas y columnas. Eliminación, lo mismo, te marca aquí en el menú. Ahí está, eliminar, ¿qué quiere eliminar usted? Filas, la fila, que es lo que tiene marcado, o quiere eliminar celdas. Otra cosa también que voy a aprovechar a mostrarles es que en las opciones en el portapapeles, cuando vimos copiar y pegar, hay algo que se usa bastante también, que es que, fíjense bien acá, usted tiene acá una fórmula, vean, pero usted quiere pasar, copiar estos datos, así como los teníamos al inicio, no con fórmula, sino que el valor entero, así como está acá. Entonces, usted lo que hace es que marca todo el rango. Yo solo voy a marcar este para efectos de ejemplo. Y le da copiar. Ya vimos todas las formas de copiar. Yo le voy a dar control C. Me ubico donde quiero copiar. Pero esos valores, para que no se vayan con la referencia relativa, yo quiero copiar los valores exactos. O sea, no la fórmula. Entonces, me ubico a dónde y le doy pegar, pero le voy a dar un pegado especial. Y acá, en pegar, yo le voy a dar pegar valores. ¿Vean? Valores. Le doy pegar valores. Y lo que me hizo él es que ya no me pegó la fórmula, sino que me pegó los valores. Si yo le hubiera dado copiar, acá, pegar, el simple pegar, si hubiera venido la fórmula haciendo referencia a otras columnas. Entonces no, ¿verdad? Yo lo que le dije es que me copiara los valores. Bueno. Aprovechamos para explicarles eso también. Voy a borrar esto. Y vamos a seguir con lo que estábamos. Entonces, fíjense bien, acá usted tiene una cantidad de datos aquí terrible, ¿verdad? Entonces, y está usando formularios. Entonces, ¿para qué sirve el botón criterios? Por ejemplo, el botón criterios, yo le puedo decir que yo le puedo decir en criterios, vean, aquí le doy criterios y acá yo puedo poner un criterio de búsqueda, ¿verdad? Es decir, yo quiero que me busque, le voy a decir solo el departamento que me filtre, perdón, Sonsonate. Santa Ana sería en este caso. Que me busque los de Santa Ana y le doy buscar siguiente. Ah, ya me dio uno de Santa Ana.
Buscar siguiente, no hay más. Buscar anterior, como solo hay uno, ¿verdad? Vean, solo hay uno. Si lo vamos y hacemos esto acá, aquí sí tenemos bastante. Entonces, voy a hacer lo mismo. Me voy a trabajar con formularios. Y le voy a decir que me busque, quiero ver Sonsonate, es 03 Sonsonate, ok. Le voy a decir, le voy a poner un criterio de búsqueda o filtrado. Entonces le voy a decir que quiero ver en mi formulario solo lo de 03 Sonsonate. ¿Vean? Ok, le doy buscar siguiente. Ahí están los primeros de Sonsonate. Buscar siguiente, ahí va. Miren, va cambiando, ¿verdad? Y aquí yo puedo ver solo los registros de Sonsonate. Vean. Ah, este es el último, Sonsacate. Me voy a buscar anterior. ¿Ok? Entonces, para eso sirve este botoncito de criterios. Me vengo aquí a criterios, lo quito y le doy enter y ahí vuelvo otra vez a ver todos los registros. Y dice la teoría que, vamos a cerrar acá, que en esos criterios yo puedo usar los comodines, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los comodines? Por ejemplo, estando acá, yo le doy formulario y voy a buscar, fíjense bien, solo los municipios que empiecen con Santa y algo. Entonces le pongo Santa y me va a buscar solo los que tengan Santa y algo al inicio. Miren. Solo los que tienen Santa. ¿Ok? De la Unión, solo está Santa Rosa de Lima, de Usulután, Santa María, Santa Elena, de San Vicente, Santa Clara, de La Paz, Santa María Ostuma, de Cuscatlán, Santa Cruz, Mixapa, Santa Cruz, Analquito, Santa Tecla de la Libertad, Santa Rita de Chalatenango, Santa Isabel Izhuatán de Sonsonate, Santa Catarina de Sonsonate, Santa Rosa Huachipilín, Santa Ana. ¿Ok? Ya no quiero ese criterio. Yo lo borro. Y dice que también puedo usar comodines, es decir, que yo quiero buscar solo los que empiezan con San y algo. Entonces le pongo San asterisco. Quiere decir que no importa lo que tengan después, pero que empiecen con San y algo. Buscar siguiente. Ahí me va a buscar todo, hasta los San Antonio. Ya no solo Santa, ¿verdad? Sino que San Antonio, Santiago, Santa y algo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno. Eso sería, estimadísimos alumnos. Espero que les haya gustado esta otra herramienta muy buena que tiene Excel para manejo de registros, manejo y búsqueda de registros en una base, en una tabla. Eso sería por el día de hoy. Si hay alguna duda, preguntas, ¿o queda todo claro como la horchata? Yo siento que estuvo bien explicado. Bien explicado. Bueno, perfecto. El día de mañana vamos a ver otro tema muy interesante también.
Y recuérdense que esto es un hilo, ¿verdad? Todo lo que usted va viendo anteriormente le va sirviendo en lo próximo, en lo próximo, en lo próximo. Entonces, vayan practicando. Tienen, en los ejercicios que les he dado, tienen toda esa, les he pasado toda esa base de datos para que ustedes puedan hacer las prácticas de formulario, de filtro, de formatos, etc. Nos vamos a quedar hasta aquí. Tengan todos muy buenas noches y descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Nota porque yo entré justo cuando acababa de terminar de pasar lista. ¿Quién? Karen Manzano. Sí. Bueno, la vamos a anotar acá. Ok, para que me crea, empezó a explicar que no todos habíamos hecho los exámenes y no lo demás cuando se entré. Ok. Excelente. Ahí está ya anotado. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches.